Mi nombre es Mireya Valencia, soy profesora de la Universidad de Brasilia y actualmente directora presidente de la Red Brasilera de Investigación y Gestión en Desarrollo Territorial. Al hablar de la dimensión política, partimos de una pregunta central y es: en las décadas pasadas, la ruralidad, el desarrollo rural y el desarrollo territorial ocuparon espacios periféricos en las agendas nacionales y en las agendas globales para el desarrollo. Nos preguntamos qué va a pasar en los próximos años, cuál va a ser ese lugar que daremos a la ruralidad para el desarrollo de nuestros países. Y en este sentido, una cuestión central que se coloca para ser debatida tiene que ver con los significados políticos del nuevo contexto latinoamericano en general y de los espacios rurales en particular. 15 años hemos estado trabajando en muchos programas y proyectos y planes innovadores para el desarrollo rural, pero en este nuevo contexto que se nos coloca, lo que sabemos es que viene un gran desafío que significa pensar en nuevos programas, políticas y planes con nuevos contenidos, con nuevos temas y principalmente, como decía al inicio, que esos nuevos contenidos y esos nuevos temas permitan que el espacio rural tenga un lugar central en las discusiones para el desarrollo de nuestros países. Colombia, por ejemplo, que será la sede de este encuentro nuestro, ya nos muestra algunos indicios de que está caminando en ese sentido cuando coloca en los acuerdos de paz lo rural como estratégico para el desarrollo y para eso, para consolidar este proceso de paz. Hay temas que discutiremos de forma transversal en las tres dimensiones, en la política institucional y conceptual que hemos definido como ejes conductores de nuestra discusión para el evento. Y esos temas centrales tienen que ver indiscutiblemente con ese nuevo contexto. Entonces queremos tener y discutir o tener informaciones sobre casos relevantes y discutir cómo en esta dimensión política está siendo posicionadas la ruralidad en las agendas globales, pero también cuál es el peso de la ruralidad en las agendas nacionales. De igual manera, discutiremos temas sobre cohesión social, económica y territorial para el desarrollo rural, los modelos de desarrollo territorial como estratégicos para promover o incentivar reformas estructurales, la gestión territorial también como instrumentos que favorecen el desarrollo de los espacios rurales. Entonces son temas que de forma general van a articular nuestras discusiones en el evento para finalmente llegar a una síntesis que nos permita ver desde lo institucional, político y conceptual cómo estos espacios rurales pueden ser mucho más, deben ser mucho más reconocidos como estratégicos para el desarrollo de nuestros países.